he regresado. Todavía hay esperanza. ¡Brea! ¿Qué noticias traes? ¿Existe algún modo de liberar a nuestro pueblo? No, pero he traído a alguien que ha visto cosas. Me ha confirmado que sí que es Mirak quien está tras los padecimientos de nuestra guerra. Tenía que fuera así. ¿Pero cómo es posible, después de todo este tiempo? Me temo que aún hay muchas cosas que no sabemos. Cuéntale a Storm lo ocurrido. Cosas, ¿verdad? Mi magia se debilita como la barrera que rodea nuestra aldea. Se nos acaba el tiempo. Dime lo que sepas. ¿De verdad? ¿Cómo? Las leyendas hablan de ese lugar. En aquel templo se libraron cruentas batallas. Los dragones en su furia lo redujeron a cenizas. También se dice que hay algo peor que los dragones sepultaron en su interior. Cuesta imaginarlo. Pero de ser cierto, eso significa que ha sucedido lo que temía. Mirak nunca se fue del todo y ahora ha regresado. Si pudieras ir a ese lugar a verlo. ¿Eres como Mirak? ¿Eres de los sangre de dragón? Entonces quizá haya una conexión entre tú y él. Según las leyendas, él también era sangre de dragón. Lo ignoro. Tal vez significa que puedes salvarnos, o quizá que serás artífice de nuestra destrucción. Pero nuestro tiempo aquí se está acabando. Los pocos que seguimos libres, no podremos protegernos mucho más. Debes ir a Vigilia de Sarin. Aprende la palabra que aprendió Mirak hace tanto tiempo y utiliza ese conocimiento sobre la piedra ventosa. Quizá puedas romper el yugo que atenaza a nuestro pueblo y liberarlos del control al que están sometidos. El Creador. Trabajo para Mogrul. Si tienes un problema, tú hablas con él. Sigo aquí.
He prometido portar tu carga. Ve tú primero, te sigo. ¿Estás buscando pociones, ingredientes, suministros alquímicos? Si buscas ingredientes exóticos, no tienes más que preguntar. Podría tener lo que necesite. Mi marido Garin, echa un vistazo. Si te pasas por el mercado, recuerda que tengo infinidad de pociones e ingredientes. Admitiremos tu visita siempre y cuando cumplas nuestras leyes. No ser así, responderás ante la Guardia Real. Doy la bienvenida al garito de la esquina en Edge de las Arcadas, hogar de la mejor suyama que jamás paladearán tus labios. Se te da la bienvenida al Edge de las Arcadas, el mejor suyama que te hayas llevado nunca a los labios. Es mi propia receta. La llamo suyama de Sadri. De hecho, acabo de añadir algunos ingredientes nuevos a la mezcla y creo que ahora sabe aún mejor. Solo necesito que todo el mundo se entere de que ya está lista y acudirán en tropel. La verdad es que esperaba que dijeses eso. Ten, toma estas muestras de su llama y corre la voz. Si te deshaces de todas ellas, te ganarás una gratificación. Si buscas una habitación o quizá algo para beber, has venido al lugar indicado. Lo cierto es que ese nombre tiene una historia muy divertida. Hace algunos años,
Estaba paseando por los muelles cuando vi a un Dunmer que caminaba dando tumbos con una botella de su llama en la mano. Era uno de mis parroquianos y solía beber más de la cuenta, por lo que no me sorprendió mucho. Ah, pero lo bueno es que aquel Dunmer iba en pelota picada, cantando a pleno pulmón y desafinando como un gato escaldado. Y mientras contemplaba aquel espectáculo, un Nedge se acercó a él flotando por encima del baluarte. El tipo levantó la vista y miró fijamente al Nedge. Luego le gritó, ¡tómate un trago! Y le arrojó la botella, que no llegó a caer al suelo. Total, que la botella se rompió contra el Nedge y debió de engullir lo que contenía porque empezó a flotar como ladeado. Al final, se detuvo y empezó a temblar. Instantes después, de sus fauces salió el chorro del líquido más nauseabundo que jamás haya profanado olfato alguno. He visto infinidad de borrachos, y te digo desde ya que ese Nedge estaba ebrio. Es verdad, verdad de la buena. Dicen que el viejo chiflado de Crescio ha vuelto a colarse en la mina de roca del cuervo. A su edad, solo hallará la muerte ahí dentro. Los ataques de engendros de ceniza contra el baluarte son cada vez peores. El capitán Vélez hace lo que puede, pero creo que la guardia Redoran está abrumada. Con las minas cerradas, no creo que Roca del Cuervo dure mucho más. Esperemos que el edil Morbein tenga un plan. Que tengas un buen viaje, visitante. Yo trabajo para Mogul. Si tienes un problema, tú hablas con él. Bienvenido al garito de la esquina, Nedge de las Arcadas, mi señor. Si necesitas cualquier cosa, el maestro Geldis estará encantado de atenderte. Lo lamento. Geldis no me permite beber cuando trabajo en el Nedge. Que tus viajes... Teldrin Zero, espada de alquiler. Si tienes el dinero, estoy a tu servicio. Ahora sí me disculpas. Si haces negocios conmigo, solo hay una cosa que debes recordar. O pagas tus deudas, o acabarás sufriendo. Coge esa bazofia y tírala a un pozo. De acuerdo. Mogrul no presta dinero a visitantes. Busca en otro lado. ¿Eh? ¿Estás buscando pociones, ingredientes, suministros alquímicos? Si buscas pasaje, habla con el capitán Yano. La doncella del norte está preparada y lista para zarpar. Glover Mallory. Perfecto. Pensaba pasarme por allí a tomar algo. Gracias por ahorrarme el viaje. Echa un vistazo.
familia Crescio que será mejor que me devuelva el pico. Te cubro las espaldas. Estoy a tus órdenes. Sigo aquí. ¿Cómo puedo servirte, Zane? ¿Cómo puedo servirte, Zane? Detrás de ti. He prometido portar tu carga. Sigamos adelante, pues.
estás aquí para darte. ¿Buscas protección o provocar daño? Si buscas ingredientes exóticos, no tienes... Debería mezclarlos en mi nueva poción. ¿Quién sabe qué podría pasar? Echa un vistazo. Bienvenido a Roca del Cuervo, visitante. ¿Te interesan alimentos cultivados en la ceniza? Es siempre un placer probar las creaciones de Geldis. Bueno, echa un vistazo a lo que tengo y tal vez podamos hacer negocio. ¿Comprar algo? Geldis debería embotellar esto y enviarlo al continente en vez de perder el tiempo aquí. Sus bebidas son increíbles. Gracias. ¿Equipo de minería? No. No obstante, solía vender colgantes del Imperio Oriental hasta que se acabaron. Eran una baratija muy popular. Es un amuleto que se hizo en exclusiva para la Compañía del Imperio Oriental. Se los dieron como incentivo a sus trabajadores en algún momento, como una recompensa por esforzarse más. Ya no los hacen, así que se han convertido en objetos de colección. Me encantaría poner las manos encima de alguno. Pueden estar en cualquier lugar de la isla. Quizá las minas sean un buen lugar por el que empezar. Si encuentras alguno mientras exploras Solstheim, tráemelo y te pagaré. Todo lo que tengo a la vista, la verdad.
Oriental están diseminados por todas partes, así que no debes ir a tierras.
ellas nos habla. Y cuando el mundo surge. Y cuando el mundo re... Ese mundo dejará de existir. El aire ha cambiado. Estamos a salvo, lo que significa que has triunfado. Así es. Has demostrado tu compromiso con los Skull, y de igual modo los Skull serán tus aliados. Si has liberado la Piedra Ventosa y roto las cadenas de mi gente, quizá podrías hacer lo mismo por el resto de Solstheim. Dudo que esto detenga por completo lo que sea que esté haciendo Mira, pero puede que le haga ir más lento. No puedo ayudarte con eso. Aquí nadie puede. Necesitarás los conocimientos que el propio Mira adquirió. Tendrás que averiguar más sobre ese libro negro. ¿Mirak tenía esto? No parece algo propio del culto del dragón. Es algo siniestro, antinatural. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Pero hay un hechicero elfo oscuro llamado Neloth. Acudió a nosotros hace algún tiempo, preguntando sobre los libros negros. Creo que sabía mucho de ellos. Tal vez demasiado. Búscalo al sur. Pero sé prudente, sangre de dragón. Ahí se está cociendo algo.